Teleamiga presenta desde la parroquia San Alfonso María de Ligorio, Señor de los Milagros, la novena de aguinaldos y la Santa Misa. Estrella que corre, clara y sonora, ruiseñor que en la selva cantando llora, calla mientras la cuna se balancea, a la nanita nana, nanita ea, a la nanita nana, nanita nana, nanita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. La nanita nana, nanita nana, nanita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Manojito de flores, lirio en capullo, duérmete vida mía, mientras te arrullo, duérmete del alma, mi canto brota, y un delirio de amores es cada nota. A la nanita nana, nanita nana, nanita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita nana, nanita nana, nanita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Hermanos, bienvenidos a esta celebración eucarística en la que celebramos este tercer domingo del tiempo de Adviento y el segundo día de la novena de Navidad. Saludamos de manera especial a todos los que siguen esta transmisión por medio de Teleamiga Internacional y gracias también a todos los devotos de la parroquia San Alfonso María de Ligorio que de una manera u otra hacen posible también esta transmisión. Hoy también los invito a que oremos por el Papa Francisco en su cumpleaños. Oremos para que el Señor le conceda salud, para que le conceda fuerza en su ministerio pastoral y para que siga guiando por esos caminos de la acogida y la fraternidad a la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Oración. Bondadoso Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Nosotros, en nombre de todos los mortales, te damos infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrecemos la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongan nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Oh Dios, que ves a tu pueblo esperando con fe la festividad del nacimiento del Señor, concédenos alcanzar la gran alegría de la salvación y celebrarla siempre con ánimo dedicado y jubiloso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia en el Señor. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Me alegro con mi Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Me alegro con mi Dios. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Me alegro con mi Dios. A los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Me alegro con Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, estén siempre alegres, sean constantes en orar. Den gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de ustedes. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Examínenlo todo, quédense con lo bueno. Guárdense de toda clase de mal. Que el mismo Dios de la paz los santifique totalmente y que todo su espíritu, alma y cuerpo
se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y Él lo realizará. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua. En medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Queridos hermanos, vamos en primer lugar a encender este tercer cirio de nuestra corona de Adviento, el signo que de algún modo nos va manifestando la progresividad, la gradualidad de ese camino de Adviento que estamos haciendo. Señor Jesucristo, en este tiempo de Adviento nos recuerda la persona y la misión de Juan el Bautista. Él invitó a la conversión para poder reconocer tu llegada. No era él la luz, sino testigo de la luz. Al encender este tercer cirio de nuestra corona de Adviento, te pedimos la gracia de una auténtica conversión para buscarte a ti y a tu palabra a fin de vivir como discípulos tuyos. Avivan todos los cristianos la gracia de este tiempo del Adviento
para que mostremos al mundo la auténtica esperanza que solo se colma al haberte encontrado. Jesús, ven en medio de nosotros, nosotros queremos preparar tu venida, nosotros te queremos recibir, nosotros esperamos que nos traigas tu luz, tu paz y tu amor. Queridos hermanos, estamos en este tercer domingo del tiempo del Adviento y el segundo día de la novena de Navidad. Y vamos a repetir esta frase: en nuestras casas te acogemos, Señor. ¿Cómo es? Es el tema que nos invita este segundo domingo, este segundo día, perdón, de la novena, que seguimos gracias a la reflexión de la Arquidiócesis de Bogotá. En nuestras casas te acogemos, Señor. Y es que una de las actitudes que más sufre Jesús y su familia es la indiferencia frente a las situaciones reales, frente a las condiciones de vida que ellos van a tener que afrontar. Si uno lee el Evangelio y uno inicia a descubrir un rechazo a la pareja de Nazaret, y uno inicia a ver cómo su camino es un camino doloroso, un camino sufrido, uno inicia a reconocer que ese Belén no fue fácil, no fue de puertas abiertas, que tuvo que nacer el Hijo de Dios en un pesebre y que luego, mientras Jesús va creciendo, también van encontrando ese rechazo, una persecución a la familia que los hace ser extranjeros en tierras extrañas, que luego vuelven, que tendrán que ir allá a la periferia de su mundo, que luego a Jesús en su ministerio tampoco es que lo vayan a acoger muy bien, porque desde los primeros capítulos de los evangelios, especialmente el de Lucas y el de Juan, descubrimos que es ya un hombre perseguido, que no puede estar tan públicamente expresando sus convicciones y su fe, y que precisamente a causa de esa persecución llega a la muerte, y una muerte de cruz. Uno dice, qué triste que quienes pudieron compartir con Jesús su experiencia terrena no lo acogieron de corazón. Es más, el mismo inicio del Evangelio de Juan, que lo vamos a leer el 25 de diciembre, el prólogo, tiene unas frases fuertes que dice, es que los suyos no lo recibieron. Y eso puede pasar si no abrimos el corazón y si no acogemos a Jesús de verdad. En nosotros está la posibilidad de abrir el corazón o de cerrarnos a Dios. Y entonces, la mejor imagen que podemos enunciar en este signo de acogida es la imagen del Padre misericordioso. ¿Ustedes se acuerdan de esa parábola? Un papá al que le piden su herencia, un papá que dice, bueno, no sé para qué mi hijo necesitará esa herencia, le entrega todo.
Un papá que ve la partida de su hijo y un papá que está esperando que su hijo vuelva. Y que cuando vuelve, luego de toda esa experiencia de su hijo, no le recrimina, no le califica moralmente si está bien o está mal. Lo que hace es salir corriendo de su casa, arrojarse al cuello de su hijo, abrazarlo profundamente y aceptarlo nuevamente en su familia. Ese hijo mío, y luego le dirá a su hijo mayor, ese hermano tuyo estaba muerto y resucitó. Volvió a nosotros, volvió a la vida. Es la mejor imagen de acogida que tenemos de Dios, porque es que nosotros mismos a veces somos muy fuertes y muy exigentes. Y no quiere decir que eso esté bien o esté mal, pero sí debemos tener la proporcionalidad y la generosidad de Dios. Lamentablemente, en muchas experiencias espirituales y sacramentales que he tenido, uno escucha cómo la gente se cierra a ese perdón, se cierra a abrazar, se cierra a poder perdonar. No deja que abran las puertas a una amistad reconciliada, a una familia en paz, a una comunidad que pueda construir desde las diferencias y no destruir porque pensamos distintos. Y es que la acogida a Jesús es una acogida a todos nuestros hermanos y hermanas más necesitados, a todos los que sufren, a todos los que dejamos a un lado, a todos los que de algún modo rechazamos. Si la Navidad tiene un sentido característico, es que promueve una esperanza, la esperanza de poder abrir las puertas a aquellos más abandonados. De algún modo, el comercio se ha sabido esa clave de la Navidad. Las grandes marcas, que no puedo decir acá, hacen una campaña de marketing abogando por esa fraternidad, por ese poder compartir una mesa entre iguales, por ese recordar al otro. Pero eso no viene de ese mundo económico comercial. Eso está inspirado en lo que nosotros, quienes decimos creer en Jesús, sabemos que debemos hacer. El Papa Francisco, que reitero nuestra oración hoy por su vida, por su cumpleaños, nos exhorta también a acoger, y ha sido un promotor insigne de esa acogida real de los migrantes en Europa, porque mientras en el Mediterráneo mueren miles y miles de hermanos nuestros provenientes de Asia y África a buscar un futuro mejor en Europa, los países europeos cierran sus fronteras. Y el Papa ha sido un abogado de no cerrar porque sí las cosas, sino de saber reconocer que hay una necesidad, que también hay un sistema injusto que promueve esa migración y por el cual debemos luchar para que todos puedan vivir en una tierra, como dice el Salmo, llena de justicia y llena de paz. Nuestro país no es ajeno a esto. Hemos tenido en los últimos años que vivir distintas migraciones internas
y externas. Internas por los conflictos que lamentablemente nosotros mismos tenemos y con los cuales a veces nos hacemos los indiferentes. Externas porque muchos hermanos nuestros extranjeros han tenido que pasar por nuestras calles, por nuestras carreteras, y no es porque lo deseen, sino porque necesitan buscar un mundo mejor. Ellos son los rostros de ese José y esa María que están haciendo camino a Belén. Y a veces, con una sola frase, nosotros cerramos el portón de la vida. Que aquí no entren, que no nos toquen, que no nos miren. Y para poder abrir el corazón, y para poder convertirnos, y para poder acoger a Dios, no hay mejor manera que la de vivir las características del gran personaje hoy que nos muestra la palabra de Dios, Juan el Bautista. ¿Y por qué digo que algunas de las características de Juan el Bautista nos pueden ayudar a abrir el corazón? Primero, porque Jesús lo describe como el más grande de los nacidos de mujer. Que Jesús haya dicho eso de Juan ya es algo importante, ¿no? Y sin embargo, en esa misma misión, Jesús también llega a decir, pero es el más pequeño del reino de los cielos. ¿Qué es eso? Claro, es el importante porque venía a preparar el camino, porque iba a señalar al Redentor, porque nos indicó un camino de conversión para poder llegar a ese camino. Pero también el más humilde, porque supo decir, no soy yo, es Él. Y para acoger a Jesús en esta Navidad, necesitamos hacer ese mismo ejercicio. No soy yo el centro de la Navidad. Sí, niños, los que nos están escuchando, no son ustedes el centro de la Navidad. Van a ser el protagonista, sí. Pero la Navidad no consiste en qué mejor regalo me puede dar mi papá y mi mamá. No, porque el centro de la Navidad es Jesús. Y siendo lógicos, no deberíamos estar pensando qué me van a regalar, sino yo qué puedo dar. El mismo Juan el Bautista, también en su actitud de acoger a Dios, renunció a comodidades. Uno lee, y Juan el Bautista era el hijo de ¿quién? ¿Recuerdan? De Zacarías. Y Zacarías, dice el Evangelio de Lucas, que era un ¿qué? ¿Recuerdan, no? Un sacerdote del templo de Jerusalén. Y en ese tiempo será sacerdote no tanto por la vocación en sí, sino por la sangre. Es decir, que Juan el Bautista tenía derecho a ser sacerdote. Y Juan el Bautista tenía el derecho a estar en el templo de Jerusalén ofreciendo los sacrificios. Pero ¿dónde vemos a Juan? En el desierto. ¿Vestido como sacerdote? No. Despojado de esas vestiduras, lejos de toda comodidad. Y ese es un segundo elemento para poder acoger a Dios. Que no nos busquemos a nosotros mismos. Porque reitero, no soy yo, es Jesús. Y porque en esa búsqueda de Jesús tenemos que renunciar a privilegios, a estados acomodados. Sí,
Eso es Navidad. Ay, pero es que yo pensaba comprarme la sala más cómoda y el televisor más grande. No digo que no lo pueda hacer, pero que antes de hacer esa compra, pensemos si nuestra vida está demasiado acomodada. Y el tercer elemento para acoger a Dios es iniciar por nuestra propia familia. Hagamos el ejercicio esta semana. Llamemos a aquel hermano con el cual no hemos hablado hace mucho rato, tal vez por una diferencia. Llamemos a papá y mamá, a nuestros viejos, a los cuales hace mucho no pregunto cómo están. No tanto qué necesitan, sino cómo se sienten. Acojamos a aquel hijo que, a pesar de que piensa distinto, está creciendo en esa valentía de la fe, de la esperanza en un mundo mejor. Acojamos, abracemos, amemos en verdad a los nuestros, para que así el corazón se vaya agrandando y podamos amar de verdad también a aquellos que sufren, aquellos que ya no hacen parte de ese círculo pequeño de familia, sino de la gran familia que nos invita a Dios a vivir. Que ojalá tengamos ese corazón generoso. Y vuelvo y reitero, llevémonos la imagen del Padre misericordioso, que acogió a su Hijo, que no lo juzgó, sino que le alentó a vivir esa misericordia y esa generosidad como solo Dios lo sabe hacer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Y ahora, con esperanza y alegría, cantamos los gozos al niño Jesús. Gozos al divino niño Jesús. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Sapiencia suma del Dios soberano, que a nivel de alcance te rebaja sacro, oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Y potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuertes brazos. Ven, 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 ven.
sagrada de Jesé, que en lo alto presenta al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que has sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Llave de David que abre de al desterrado las cerradas puertas del regio palacio, sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da miso de amparo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que podamos ofrecerte siempre la ofrenda de nuestra devoción, para que así se lleve a cabo lo instituido en este sacramento y se obre con vigor en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz de sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, cantamos sin cesar y aclamamos su nombre. Oh,
Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque haces todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste el hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres y por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu y nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana menos en el pecado. Él acogió a los pobres, anunció la liberación a los oprimidos y a los afligidos dio el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco en su cumpleaños, de nuestro obispo Luis José, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de todos los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pedimos al Padre que podamos tener un corazón generoso para acoger a nuestros hermanos, así como Él acogió a su Hijo. Y por eso decimos con fe, Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Hermanos, Él es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que por esta comunión acojamos al Señor en verdad, en nuestro corazón y en nuestra vida. Amén. Gracias.
Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios escogiera por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura que le aguardaste para que nos hagas menos indignos de verle, amarle, adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos, que participan durante este tiempo de la novena de Navidad. Y también unos avisos para tener en cuenta las actividades de estos próximos días. Les recuerdo el día 25 de diciembre y el 1 de enero, la primera Eucaristía será a las 8 de la mañana. La programación está en las tarjetas que les hicimos llegar a ustedes, dándoles un saludo de Navidad. Lo mismo los días 25 y 1 de enero no habrá servicio de despacho parroquial, para que sepan ustedes. Próximo miércoles 20 de diciembre los invito a participar de la Eucaristía de las 12 del día. La Eucaristía no la va a presidir el señor Cardenal Luis José de Rueda Aparicio. Viene a hacernos la visita a la parroquia. Después que fue elegido cardenal, la ha venido visitando algunas parroquias. Hermanos, hoy continuamos recogiendo la ofrenda para los regalos de los niños. Hoy me corresponde a mí, me dijeron, como es el último domingo, al párroco le dan más. Vamos a ver. Entonces, ahorita voy a la salida junto con uno de los ministros, vamos a estar allí recogiendo para los juguetes de los niños. Continuamos invitándolos a todos a participar durante este tiempo de la novena de Navidad, a las 6:30, 6:30, 7:30 de la mañana, aquí en el templo parroquial. Dios los bendiga a todos ustedes, que tengan un excelente día. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos, por el amor que tuviste al divino niño, nos abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veamos y le gocemos en el cielo. Amén. Oración al Niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a presentarte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos de tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto.
Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no caerá frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y responderás favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén. Antes de la oración y bendición final, entonces, recordarles que estamos haciendo ese itinerario de estos 9 días de la novena de Navidad con José, con María, y que ya llevamos 2 palabras clave, ¿cierto? La de ayer, ¿cuál fue? Camino. Para los que no nos pudieron acompañar ayer reflexionamos acerca del camino y hoy acerca de la acogida. Bueno, vamos 2 palabras. ¿La primera cuál era? ¿Y la segunda? Muy bien. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos auxilios divinos nos purifiquen de todo pecado y nos preparen a la fiesta que se acerca. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición. Dios misericordioso los santifique con el resplandor del Adviento, en cuya primera venida creen y cuya futura venida esperan, y los enriquezca con su bendición. Amén. Les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y diligentes en la caridad. Amén. De manera que, al llenarse devotamente de alegría por la venida de la carne de nuestro Redentor, reciban la riqueza de los galardones eternos. Amén. Y el Señor bendiga todos estos elementos de piedad y signos sacramentales que han traído, el agua, los escapularios, las imágenes y todo aquello que nos recuerde su bondad, y experimentemos así su protección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con el auxilio de Dios y la intercesión de la Madre de Jesús, podemos ir en paz. Pues gracias. Feliz día para todos. Desde la parroquia San Alfonso María de Gregorio, Señor de los Milagros, la novena de Vinandos y la Santa Misa.